que veo aquí. ¡No puede ser! ¡Son muchísimos! ¡Ah! ¡Son los traviesos! ¡Alumnos del tercer grado! ¡Ay, qué criaturas tan maravillosas! Y es que hoy vamos a ver muchísimos animales y por eso estoy tan emocionado. Pero antes de comenzar la clase necesito quitarme el cubrebocas. Denme un segundo. Recuerden, lo más importante es retirarlo por las asas, doblarlo por las orillas sin tocar la parte del centro y así lo metemos en la bolsa y ya quedó. Hoy vamos a tener la clase de ciencias naturales aquí en Aprende en Casa 2. El tema es, conocemos animales que respiran por la piel y es que es por eso que tenemos que estar muy atentos y observarlos muy bien. Pero antes de eso, ¿por qué no me acompañan a ver a este exótico animalito? Porque él tiene algo que decirnos y es muy importante. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla y listo, tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchas gracias, Ajolisto. Bueno, ya tenemos las manos limpias y yo ya estoy más que listo para ver qué animales respiran por la piel. Pero para eso necesito invitar a la maestra Ruth. Maestra Ruth, hola. Hola, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Muy contento y muy emocionado, maestra. Qué bueno, me da muchísimo gusto porque ahora sí vamos a ver muchísimos animales, como ya les dijiste a todos y todas. Sí, es que se acuerda que la vez pasada me dijo que había animales que no respiraban como nosotros, o sea, haciendo esto. Exacto, exacto. Y yo dije, no puede ser. Y luego me fui a mi casa a buscar en libros y revistas y en muchos lugares qué animales eran. Muy bien, eso me parece perfecto para que entonces ya tengamos un poco de idea de qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Sí, yo quiero compartirles a todas las niñas y niños del tercer grado los descubrimientos que hemos hecho, maestra. Muy bien, pero entonces, ¿qué te parece si antes hacemos un mini repaso sobre lo que vimos ayer? Cierto, ya sabes hagámoslo. Que a mí me gustan mucho los repasos, entonces vamos a hacer uno antes de empezar. Va, perfecto. Pero yo ahora creo que podríamos hacerlo de manera diferente. ¿Cómo podría ser de manera Porque diferente? Yo sé que ya hemos estado viendo mucha información y entonces cada vez puede ser más confusa en nuestra mente. ¿Estás de acuerdo? Bueno, eso sí, tiene razón. Entonces, si te has fijado, algunos maestros utilizamos unas tarjetas como estas donde tenemos la información más importante que vamos a ver en la clase. ¿Qué te parece si tú haces una tarjeta similar para que puedas registrar lo más importante de la clase de ayer? ¡Perfecto, maestra! ¿Qué te parece? Sí. Entonces, vamos a darle unos segundos a Pepe para que él pueda ir recordando cuáles eran esos datos más interesantes de lo que vimos en la clase anterior, ¿sale? Entonces, mientras ustedes también pueden ir buscando un lápiz o colores, una tarjeta o en su cuaderno, anotar todo lo más importante que hayamos visto. ¿Estás listo? Sí, estoy listísimo. Muy ya bien. Casi termino. Fue rapidísimo. Estoy muy contento porque creo que me quedó bien padre mi ficha de la respiración, la clase que vimos la vez pasada. Muy bien. Perfecto, maestra, voy a leerla. Aquí puse, la respiración es una característica que comparten los seres vivos. Luego, el siguiente punto que me acordé es que el oxígeno es importante porque ayuda a que nuestro cuerpo genere energía. Y después, durante la exhalación, se desecha el dióxido de carbono.
Muy bien. Después puse que el intercambio de gases es la entrada de oxígeno y la salida del dióxido de carbono. Muy bien, me parece súper bien. Entonces, ahora sí, ya que hicimos este mini repaso, podríamos decirle a las niñas y los niños que hagan algo similar y que si les es posible, en sus fichas pongan la fecha para que entonces también recuerden qué día vimos ese tema, ¿no crees? Eso me faltaba, maestra, ponerle la fecha. Es muy importante, exacto. Muy bien. También, si tú deseas, puedes ponerle alguna ilustración o un dibujo que te ayude a recordar toda esa información, ¿sale? Muy bien. Entonces, ya le puse la fecha y creo que voy a usar la parte de atrás para hacer un dibujito. Muy bien, me parece súper bien. Ahora sí, vamos a empezar con el tema del día de hoy. ¡Perfecto, maestra! ¡Qué emoción! El tema del día de hoy es respiración cutánea. ¿Habías escuchado esa palabra? Ay, la verdad es que no. Tal vez es una palabra nueva y entonces tenemos que poner mucha atención y anotar todo en nuestro cuaderno, ¿sale? Cierto. Muy bien. ¿Qué te parece si, para empezar, vemos qué es la respiración cutánea? Porque recuerda que dijimos que, como ya lo recordaste tú también, hay varios seres vivos que no van a realizar su proceso de respiración o intercambio de gases de la misma manera que nosotros. ¿Sale? Cierto. Entonces, una de las formas en que los seres vivos pueden respirar distinto a nosotros es la respiración cutánea. Vamos a ver qué es. Muy bien. La respiración cutánea es aquella en la que el intercambio de gases es a través de la piel y se da solo en animales, ¿ok? Y eso es lo primero que debemos recordar, que se da solo en animales. Porque ya dijimos que hay otros seres vivos, otros organismos que también llevan a cabo respiración, pero la respiración cutánea es solo en... animales. Solo en animales, muy bien. Ahora, ¿te parece si para que veamos los distintos animales hacemos una pequeña actividad en el pizarrón? A ver. Como ya viste, ¡tarán! Tenemos un montón de animales aquí. Y tenemos animales de todo tipo. Me voy a pasar de este lado para que tú también puedas verlos muy, muy bien. Muy bien. Entonces, fíjate bien, esta actividad se llama Adivina quiénes son. Ajá. ¿Sale? Debemos observarlos muy bien porque yo te voy a ir dando diferentes características de estos seres vivos y tú tendrás que ayudarme a decidir cuáles sí llevan a cabo respiración cutánea y cuáles no. ¿Te parece bien? Perfecto. Ok, pero entonces vamos a pasar a la siguiente información que tiene que ver con los ambientes en donde viven estos animales. Empezamos por ahí, ¿sale? Muy bien. Ok, vamos a ver en pantalla dónde es que habitan estos animales. Los ambientes donde se desarrollan estos organismos son húmedos, por lo que es indispensable la presencia de agua, ¿sale? Muy bien, como ya dijimos entonces, si los ambientes deben ser húmedos, si debe haber presencia de agua, fíjate en las primeras imágenes que tenemos aquí. Ajá. Y entonces dime, ¿cuáles de esos ambientes, cuáles de esos espacios no son donde habitan los seres que llevan a cabo respiración cutánea? Muy bien, entonces... pues aquí yo no veo nada de agua. De hecho, veo casi todo seco. Exacto. Entonces, ¿te parece si le ponemos un tache rojo? Perfecto. Para que nos quede muy, muy claro. Tache rojo. Muy bien. Entonces, ¿ese espacio? No. Pero, ¿qué tal este? Aquí sí hay muchísima agua. Exacto. Ese es un riachuelo. Entonces, si ahí hay agua, probablemente ahí hay seres vivos que lleven a cabo respiración cutánea. Muy bien. Si muy queremos bien. Encontrar seres vivos con respiración cutánea, perfecto. Aquí sería el lugar. ¿Y el siguiente que es un matorral? Sí, yo creo que aquí no hay, maestra. Se ve muy seco, ¿no crees? Sí, y la verdad es que, de hecho, no veo casi animales. Ok, entonces... yo creo que ahí no habitan animales que respiren por la piel tampoco, ¿verdad? No. Tache. Vámonos al siguiente. ¿Qué tal con el siguiente? Ay, aquí es muchísima agua. De hecho, estamos viendo por debajo del agua. Exacto. Ay, hay muchos pececitos. Muy bien. Yo creo que aquí sí, ¿no? Yo creo que sí, porque hay mucha agua, es un ambiente húmedo.
¿Y qué tal el siguiente? Es un desierto. Y el desierto se caracteriza porque casi no hay agua. Y hay muchos periodos de sequía. Entonces, ahí yo creo que tampoco. Vámonos. Muy bien. ¿Y qué tal el siguiente, que es un manglar? En el manglar, aquí sí veo mucha agua. Ajá. ¿Y tú crees que entonces ahí sí puedan habitar animales que respiran por la piel? Yo creo que sí, maestra. Pues si esa fue una de las características que vimos, yo creo que también. Muy bien. Ya le puse la palomita. Muy bien. Entonces, si te das cuenta, ya tenemos ahí un manglar, el mar y un riachuelo que pueden ser ambientes donde estén estos animales de los que vamos a hablar el día de hoy. Perfecto. Ahora sí, vamos a pasar a ver a los animales. A ver, veámoslos. ¿Okay? Vamos a ver otra característica en pantalla que nos va a decir qué pasa con estos animales. ¿Sale? A ver. Otra característica de este tipo de respiración es que se da en animales muy pequeñitos. ¿Sale? Entonces, vamos a ver, tenemos aquí en la cuarta columna varios animales, ¿cierto? Sí. Ok, tenemos por ahí un erizo de mar. Un erizo de mar. ¿Has visto un erizo de mar alguna vez? Sí. ¿Y de qué tamaño son más o menos? Los erizos de mar, pues, son pequeños. Exacto, son animales pequeños. Entonces, ¿tú crees que el erizo de mar cumpla con esa característica de la que ya hablamos? Yo creo que sí, maestra. Ok, ¿te parece si le ponemos una palomita? Perfecto. Una palomita, porque este es pequeño. Muy bien. Ahora tenemos ahí otros animalotes. Pues es que estos son unos elefantes, ¿ya vieron? Muy bien. Sus orejotas. Y son enormes, y sus patotas. Estos no son tan pequeños como los erizos. Oye, entonces, ¿tú crees que puedan llevar a cabo respiración cutánea? La verdad es que no. Yo también creo que no. Entonces vamos a ponerles un tache. Gracias, tache. Elefantes. Y vamos al siguiente. ¿Qué te parece? Ay. ¿Qué te parece ese animal? ¿Qué es? ¿Sabes cómo se llama? No sé cómo se llama, maestra. Parece como si fuera una oruga, ¿cierto? Cierto, pero está en el agua, ¿no? Exacto. Ese animal se llama pepino de mar. ¿Pepino de mar? Y es pequeño también, entonces, si es un animal pequeño y los animales pequeños llevan a cabo respiración cutánea, lo podemos poner con un tacho o con una palomita. No, palomita, palomita, yo creo que sí, palomita, ¿no? Muy bien. Ahí está la palomita. Ok, después tenemos una serpiente, pero es una serpiente muy grande, ¿ya viste cómo se enrosca? Ajá. Es larguísima. Ok, entonces, si es un animal grande, ¿tú crees que lleve a cabo respiración cutánea? Yo creo que no, maestra. No cumple con nuestra característica de la que estamos hablando, entonces, no. Fuera de aquí. Vámonos. Muy bien. ¿Qué tal ese? Ay, pero este está en el mar, entonces yo creo que sí, maestra. ¿Tú crees que sí? Pero, ¿qué animal es? Pues es una ballenota enorme. Oye, pero esa ballena está muy enorme, como acabas de decirnos. Y si es una ballena tan grande, entonces no cumple con la característica de la que estamos hablando. Tiene razón. Bueno, pues no. Hoy no, ballenita. Gracias. Adiós. Muy bien. Este siguiente animal que vamos a ver, ¿ya lo habías visto antes? La verdad es que no, maestra. Parece como un gusano, ¿verdad? Como un cien pies. Bueno, pero es una lombriz coreana. Así se le llama a esa especie de lombrices. Lombriz coreana. Y también, si te das cuenta, son muy pequeñitas. A pesar de que en la foto se pueden ver grandes, son animales muy pequeños. Entonces, si esta característica de la que estamos hablando es que los animales que llevan a cabo respiración cutánea son muy pequeños, ¿tú crees que podamos ponerle un tache o una palomita? Pues yo creo que si son pequeños, hay que ponerle una palomita. Muy bien. Listo. Perfecto. Ahora sí, vamos con la siguiente característica. ¿Les parece bien? Va. Ok, vamos a verla. Los animales que respiran de esta forma también se caracterizan por tener la piel delgada y mantenerla húmeda todo el tiempo. Entonces, vamos ahora con nuestra segunda columna. Segunda columna. Uno, dos, aquí estoy. Muy bien. Listo. Vamos a recordar. A ver. Piel húmeda y muy delgada. Y delgada. Vamos a ver el primero. El primero,
Ay, pues sí tiene la piel muy húmeda. Exacto, es una salamandra. Entonces, las salamandras como esta respiran por la piel. Entonces, le voy a poner una palomita. Muy bien. Palomita. ¿Qué tal el ratón que está ahí abajo? Este ratoncito, pues en realidad no tiene la piel húmeda. Si te das cuenta, es un animal pequeño y también esa es una característica de los animales que respiran por la piel. Sin embargo, como ya nos dijiste, su piel no se ve húmeda. No. Así que... ¡Tache! ¡Tache! Muy bien. Vámonos de aquí. Siguiente. Siguiente. ¿Qué es eso que ves ahí? Ay, esta es una rana. Exacto. Es una rana arborícola. ¿Arborícola? Uh-huh. Tiene un color muy característico, ¿cierto? Sí. Ok. Y entonces, ¿por qué no observas su piel y me dices si se ve húmeda o no? Su piel se ve muy húmeda, maestra. Ok. Y también es un animal pequeñito. Entonces, ¿crees que pueda respirar por la piel? Yo creo que sí. Muy bien. Y vive bien en lugares donde hay agua. Cumple todas las características que hemos visto hasta este momento. Perfecto, entonces este respira por la piel. Muy bien. ¿Qué es eso que vemos ahí abajo? Uy, este es una... Ay, no, es una sanguijuela, maestra. Así es una sanguijuela. Y la sanguijuela también tiene la piel húmeda, ¿verdad? Sí, aquí además, se ve. Además, también podemos encontrarla en ambientes donde hay agua, como los riachuelos que vimos hace rato. Cierto. Entonces, yo creo que además de eso, y como es pequeña, pues uh-huh, sí podemos decir, ¿sí?, que cumple con las características y, por lo tanto, sí respira por la piel. Palomita, una muy más. Muy bien. Siguiente. A ver. Ese es un escarabajo. Bueno, una especie de escarabajo, porque en realidad es que hay muchísimos tipos. Pero a pesar de que se ve muy brillante, ¿tú crees que tenga la piel húmeda? Pues en realidad no se ve tan húmeda. Se ve como muy, muy sólida y hasta metálica, maestra. Sí, pero húmeda no, ¿verdad? No. Entonces, tache. ¿Tache? Uh-huh. Pero es chiquito. Pero no tiene la piel húmeda. Cierto. Bueno. Entonces tenemos que ir descartando. Puede que haya muchos animales pequeñitos, pero eso no significa que por ser pequeños respiren por la piel. Por eso tienen que cumplir con diferentes características. Tiene razón. Ok, vamos con la siguiente. Esa es una lombriz de tierra. ¿Ya habías visto alguna? Sí, y las lombrices son pequeñitas. También son muy pequeñitas y también se encuentran en ambientes donde, a pesar de que hay tierra, como dice su nombre, es tierra húmeda, ¿cierto? Sí. Entonces, si es pequeñito y tiene la piel húmeda y vive en ambientes donde hay humedad o agua... Seguro, respira por la piel. Exacto. Entonces, vamos a ponerle una palomita. Genial, ahí está. Y ahora vamos a ir muy rapidísimo con la siguiente característica, sí, para que podamos terminar con esta actividad. ¿Te parece bien? Sí. Ok, ¿cuál es la última característica, no sé, de estos animales? ¿Me ayudas a leer? Respirar de esta forma no es una tarea fácil, así que son animales que se mueven muy poco para no gastar energía. Exacto. ¡Ah! Recordemos que el oxígeno nos apoya a generar energía en nuestro cuerpo. Cierto. Y si no tenemos mucha necesidad de movernos, entonces no gastamos tanta energía y no necesitamos tanta entrada de oxígeno a nuestro cuerpo. Ah. Uh-huh. Entonces vamos a ver, de estos animales que, sí, tenemos aquí, ¿cuáles se mueven poco? Una mariposa, por ejemplo, está volando todo el tiempo. Todo el tiempo y todo el tiempo está volando, así entonces, se te escapa. Esa, tache. Vámonos. Muy bien. Un pez, ¿qué te parece un pez? También está nadando todo el tiempo, ¿no? Todo el, ¿no?, tiempo, y cuando tú lo quieres agarrar, si está en una pecera, también se mueve muchísimo y entonces no se deja. Yo creo que ellos también requieren mucha energía y por lo tanto no respiran por la piel. Muy bien, vámonos de aquí. ¡Tache! ¿Qué tal un ave, un pajarito como el que tenemos ahí? Es igual, se la pasa volando todo el tiempo y cambiando de árbol y luego moviéndose a otro lado y buscando comida y todo el tiempo se están moviendo. Exacto, entonces, aunque es pequeñito, no respira por la piel. Entonces, fuera de aquí. ¿Cuáles nos quedan?
pues nos queda el sapo, uh-huh. nos queda la tortuga. ¡Ah, la tortuga se mueve muy poquito! Y pero se mueve muy lento. En el agua se puede mover un poco más rápido y tiene bastante movimiento. Entonces, yo creo que ella no respira por la piel. No respira por la piel. Uh-uh. Entonces, fuera de aquí. Uy, pues ya nos quedan menos. Entonces, solo nos queda el sapo y el tritón. Que si te das cuenta, pareciera que es como un tipo de salamandra, pero sí. Se llama tritón. Tritón. Y estos animales no se mueven mucho, a pesar de que sí tienen movimiento, no pueden moverse mucho porque entonces gastan mucha energía y les faltaría oxígeno. Así que ellos también respiran por la piel. ¿Les podemos poner una palomita? ¡Palomita! Muy bien. Al tritón. Y palomita al sapo. Perfecto. Ahora sí, ya tenemos todos esos animales. ¿Te parece si hacemos un recuento rapidísimo? Claro. Los animales o algunos animales que respiran por la piel son la salamandra, ajá. la rana arborícola. Perdón, es que es una palabra un poco complicada. Sí. La sanguijuela, ajá. la lombriz de tierra, el sapo, unas especies de sapo, el tritón, sí. el erizo de mar, ajá. el pepino de mar y la lombriz coreana. ¿Sale? Perfecto. Muy bien. Ahora, con toda esa información, ¿te sí. parece si hacemos un último juego? Sí. Muy bien. Vamos a hacer este juego que se llama ¿verdadero o falso? ¿Estás listo? ¿Verdadero o falso? Así sí, es. Estoy listísimo. Vamos a hablar acerca de la respiración cutánea y entonces yo te voy a decir algunas de estas oraciones y tú me vas a decir si son ciertas o no. ¿Sale? Va. Ok. ¿Te parece si nos cambiamos de lugar para que tú me ayudes claro a despegar sí. las respuestas? Y todas las niñas y niños del tercer grado me tienen que ayudar. Si no, no voy a poder solo, ¿eh? Muy bien. Entonces, empezamos con la primera. Sí. La respiración cutánea, la realizan los animales que viven en matorrales, desiertos o pastizales. ¿Verdadero o falso? Ay, la realizan los animales de matorral, desierto o pastizales. ¿Qué dicen niñas y niños del tercer grado? Ah, es cierto, sí, falso, falso, ¿qué? Decídanse. Es falso, tienen razón, es falso porque habíamos dicho que los animales que respiran por la piel viven en lugares donde hay agua. Exacto, ¿cierto? O lugares húmedos. Entonces, muy bien, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Falso! ¡Oye, oye! Ok, siguiente. Realizan el intercambio de gases a través de la piel. Estos animales con respiración cutánea realizan el intercambio de gases a través de la piel. A través de la piel. Sí, porque de eso estamos hablando. Tienen toda la razón. Muy bien. Yo creo que es cierto, es cierto. Ok, vamos a ver. ¡Cierto! ¡Sí! Muy bien, equipo. Lo estamos haciendo muy bien. Muy bien. Ahora. Sí. Esta respiración se lleva a cabo en animales con piel gruesa y seca. ¿Cierto o falso? ¡Decídanse! Es que no estamos a la vez. A ver. Silencio. Una, dos, tres. ¡Falso! ¡Sí! Tienen razón. Es falso. Bueno, yo creo que es falso. No sé. Vamos a ver si... sí, porque en una de esas nos equivocamos. ¿Listos? ¡Falso! ¡Muy bien! ¡Lo están haciendo increíble! Recuerden que los animales que llevan a cabo la respiración cutánea se caracterizan por tener la piel delgada y siempre está húmeda. Uh-huh. Uh-huh. Ok, muy bien. Siguiente. Este tipo de respiración provee pocas cantidades de oxígeno. ¿Cierto o falso? Pocas cantidades de oxígeno. ¿Cierto o falso? A ver, yo me acuerdo que respirábamos por la piel, pero y entonces... ¿qué? ¿Cierto? ¿Cierto? Muchos gritan que sí. ¿Qué grito falso? A ver, no, pongan atención, es cierto. ¿Cierto? Una, dos, tres. ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Lo logramos! ¡Ya ganamos! Oye, pero también, si nos equivocamos, no importa, porque recuerda que después vamos a poder hacer un repaso, entonces no hay ningún problema, ¿sale? Ah, bueno, tienes razón. Uh-huh. Muy bien. Como tienen tan poca entrada de oxígeno, entonces requieren moverse muy poco, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ok, muy bien. Ahora, última.
Sí. Esta respiración la realizan animales como los hipopótamos, las boas y las focas. ¿Cierto o falso? ¿Qué dicen? Venga, los oigo. ¿Falso? A ver, momento. Yo tengo una pregunta aquí. Las focas tienen la piel húmeda. Entonces... Y viven en ambientes donde hay agua. ¿Pero son pequeños? Sí, no. Vamos, decídanse. Es que no los oigo. ¿Cierto? ¿Falso? Ya nos hemos decidido, maestra. Y todas las niñas y niños del tercer grado y yo creemos que esto es falso. Vamos a ver. ¡Falso! ¡Gol! Bueno, no metimos gol, pero ¡bravo! ¡Lo logramos! ¡Exacto! ¡Súper bien! Aparte, recuerden que hay algunos animales que viven en el agua, como las focas, que no necesariamente tienen la piel húmeda, sino que parece húmeda porque están en el agua. Pero probablemente si estuvieran tomando el sol, no veríamos su piel húmeda todo el tiempo. Cierto. ¿Sale? Y por eso las focas no respiran por la piel. Recuerden que todos estos animales que vimos aquí, esos sí son los que respiran por la piel. Porque ¿sale? Son chiquititos, su piel es delgada y húmeda y casi no se mueven. Así los podemos encontrar. Como los que vimos aquí y los que vemos aquí en el salón y todos los animales que podemos encontrar cuando nos vayamos de exploración. Perfecto. Pues yo creo que con eso podemos terminar la clase de hoy porque creo que quedó bastante claro. Si no queda claro, no te preocupes porque podemos hacer un mini repaso la próxima clase. Perfecto. Pues yo, saliendo de esta clase, me voy a ir a buscar más animales que respiran por la piel. Maestra Ruth, muchísimas gracias por esta clase tan divertida. Muchas gracias a ti y a todos y todas en casa. ¿Se divirtieron? Yo sí, muchísimo. Pero esto no ha acabado, ¿eh? Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Conocemos animales que respiran por la piel en la asignatura de Ciencias Naturales para el tercer grado de primaria. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Ah, no! Pero antes vamos a movernos, porque nosotros sí respiramos y no por la piel, porque por los pulmones generamos energía y hacemos mucha energía. ¡Adiós! ¡Nos vemos! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. ¿Sí? Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, uno, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Yair, muy bien, perfecto, exacto, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extendo, con fuerza. Bien, Yair, muy bien, con fuerza. Uno más, bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Yair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos. Exacto, muy bien, Yair. Así, exacto. Con fuerza, que se vea bien. 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más. Bien. Flexionamos a 90 grados, bajamos. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Si no tienes el libro de texto, ¿o necesitas ayuda para resolver tus dudas? Contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 5541-720413. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gob.mx.
Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gob.mx.